Buenas gente, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión vengo a hablarles de lo que viene siendo pues esta versión nueva de la base gratuita del mapa. Así que bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Para los que tengan la duda de cómo descargar el Euro Truck Simulator 2, pues simplemente descargan desde la... Si no tienen el Steam, ¿vale? Pues es importante que lo descarguen. Entonces vamos simplemente a la página de Steam. Aquí, incluso aquí les aparece directamente la opción de instalar Steam. Instalar, aquí le dan, descargan el Steam, crean la cuenta, lo instalan en el navegador y ya les va a aparecer la aplicación acá en el escritorio, ¿no? Entonces vamos ahora a buscar el Euro Truck Simulator 2. Normalmente tiene un costo de 42 mil pesos colombianos. A veces hay descuentos en los cuales quedan 10 mil pesos. Y pues digamos, si quieren probarlo inicialmente, pues pueden darle acá a descargar Euro Truck Simulator 2 demo. Esto también les va a servir para esta base gratuita del mapa. Le dan descargar y va a descargar y ya después en la biblioteca les va a aparecer acá, ¿vale? Así de sencillo. Bueno, una vez pasado eso, que es como lo fundamental, entonces vamos ahora a lo que viene siendo pues ya como tal la descarga de los archivos. Entonces para esta ocasión se va a manejar lo que viene siendo el launcher. Acá les voy a dejar el link del launcher del mapa, ¿vale? Y desde el launcher pues van a poder hacer muchas cosas. Va a ser la versión 0.6.1, ¿vale? Esa pues la voy a actualizar ya en esto para que la puedan descargar. Simplemente le van a dar aquí en descargar. Lo que les digo, en la descripción de este video va a quedar ese link, así que pueden revisar la descripción y le dan aquí en descargar, ¿no? Bueno, el Mediafire mete publicidad, yo ya no meto publicidad, pero bueno, aquí le dan varias veces hasta que ya les descargue. Y le vamos a dar en la carpeta de descarga, lo pueden dejar sin problema. Le vamos a dar en guardar, es un archivo que pesa 8 megas, así que pues no van a tener problemas con descargarlo, ¿vale? No pesa nada. Y desde acá pues lo vamos a poder abrir o directamente pues en la carpeta de descargas también les va a aparecer, ¿vale? Este es el launcher, Mapa Yandex Cold, versión 0.6, va a aparecer 0.6.1 cuando ustedes lo descarguen, que va a ser la nueva setup. Entonces le vamos a dar doble clic, se va a abrir el archivo, ¿vale? Por cuestión de la firma que no se reconoce, bueno, en fin, ¿vale? Entonces le dan aquí simplemente más información, ¿vale? Y les va a aparecer la opción de ejecutar de todas maneras, ¿vale? Lo que les digo, pues el archivo no tiene ningún problema, simplemente es por cuestión de firmas digitales, bueno, una firma digital cuesta un poco de plata, bla, 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 en fin. Entonces por ahora lo manejamos así. Ejecutar de todas formas, y ya aquí nos va a aparecer la interfaz para que podamos ejecutar el archivo. Entonces, si ustedes tienen las carpetas, el documentos, no, perdón, ese es el launcher. Ya estaba diciendo otra cosa. Bueno, simplemente lo van a extraer así tal cual la ruta que viene. Entonces le vamos a dar en extract, le vamos a dar en sí. De esta manera, pues instalamos el launcher fácilmente. Ya quedó instalado. Así de sencillo es. Y aquí les va a quedar en el escritorio pues lo que viene siendo el launcher, ¿no? Entonces vamos a abrirlo y este es el dichoso launcher, el famoso launcher. Así que bueno, aquí van a encontrar para verificar las actualizaciones del launcher, contactos y soporte que los va a enviar directamente a hablar allá conmigo para que se puedan comunicar si tienen alguna duda, necesitan soporte, lo que sea, o si quieren adquirir la suscripción al mapa, en fin. Aquí está el Facebook, el canal de YouTube y el servidor de Discord del mapa. Aquí está todo en este launcher. Aquí está la información de Euro Truck Simulator 2 para instalar Steam, para el Euro Truck Simulator 2 para ir a comprarlo, en fin. Entonces vamos a darle acá. Está la información de la expansión por suscripción, métodos de pago, bla, 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 en fin. Pero bueno, aquí estamos para hablar de la base gratuita. Así que vamos acá a darle en descargar base de mapa y complementos. Entonces, si lo van a descargar, pues solamente las bases, pues lo van a descargar de acá. En el caso de que ustedes tengan la expansión o los packs de Ultimate Edition adquiridos, los van a poder descargar desde acá. Pero pues bueno, esto se va a habilitar en próximos días, a finales de esta semana, ¿vale? Terminando este mes de julio, se van a actualizar estos archivos, ¿vale? Por ahora, pues no los van a poder descargar ya en pocos días. Entonces, descargar base del mapa
Y aquí le vamos a dar en download. Nos va a enviar a la carpeta de Mediafire donde están los archivos. También le van a poder, cuando se actualice la versión, ya le van a poder agarrar aquí en video tutorial de instalación y los va a mandar directamente al video para que pues miren cómo es de la instalación. Este preciso video que están viendo ustedes. Entonces ahí les va a mandar fácil, ¿vale? Entonces todo se maneja fácil desde el launcher. Y aquí simplemente le damos lo mismo. Clic derecho, descargar, download, en fin, la misma historia. Y aquí lo mismo, ¿no? No le voy a poner a descargarlos ahorita pues para no tenerlos media hora aquí en el video, ¿vale? Pero pues que sepan que hay que descargar los dos archivos importantes. Descárguenlos en la misma carpeta. Les recomiendo que sea en la carpeta de descarga si pueden, mejor. Ambos archivos los descargan, los dejan en la carpeta de descargas. Luego entonces ya desde aquí los vamos a ejecutar, ¿vale? Esta es la parte 1. Aquí la parte 1 la vamos a ejecutar. Y ya directamente nos va a arrojar la carpeta predeterminada en la cual debería pues extraerse. Ojo, si ustedes tienen la carpeta de documentos en otro disco, de pronto metida en el drive o en fin, entonces tienen que seleccionarlo manualmente. En mi caso la tengo así, pero pues como para que ustedes vean, entonces le vamos a dar acá en Browse. Igual pueden ratificar en el caso de que ustedes extraigan la base y no les aparezca los archivos en el juego, es porque tienen la carpeta en otro lado. Entonces simplemente nos vamos acá en Browse. Le vamos a dar aquí en este equipo, documentos. Euro Truck Simulator 2 y mod, ¿vale? En el caso de que ustedes no tengan creada la carpeta mod, la pueden crear, ¿vale? Y le vamos a dar un aceptar. Listo, y ya con eso. Y luego le vamos a dar simplemente en extracción. Él automáticamente va a eliminar los archivos viejos que no se necesiten, va a agregar los nuevos, en fin. Es un proceso que va a durar más o menos 1 o 2 minutos, dependiendo del PC que tengan. Se puede demorar más o menos, en fin. Y ya simplemente con darle extract y listo. Vale, no la voy a extraer por cuestión de tiempo ahorita, pero bueno. Entonces, una vez extraiga eso, debería quedarles en la carpeta mod estos archivos. Base 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, estamos hablando de la carpeta documentos, Euro Truck Simulator 2, mod. Bueno, esto ahorita no lo he organizado, pero esto no va, ¿vale? Entonces, quedan estas carpetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las bases y fuera de eso los DLCs, ¿vale? Todos los DLCs que son 11 DLCs, todos los que dicen esto DLC son 11, les van a quedar ya instalados, ¿no? Bueno, una vez haciendo eso, recuerden que pues también el launcher lo van a tener importante antes de continuar. El launcher les va a quedar siempre en el escritorio. Si ustedes lo cierren, va a quedar como un programa ahí, ¿no? Entonces, cuando ustedes necesiten información, contactos, la guía del mapa también importante acá. Pueden visitarla, revisar la documentación, en fin, toda la cuestión. Entonces, de aquí van a tener toda la información de los municipios, de, en fin, un poco, ¿no?, de cosas de la ubicación de los concesionarios, etcétera, etcétera. Así que bueno, que sepan que ahí les queda, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, vamos a seguir acá en el juego. Entramos ahora sí al juego, lo abrimos. Recuerden ejecutarlo en DirectX 11 para que les funcione. Entonces vamos a ir al gestor de mods, no, perdón, al gestor de perfiles. Vamos a darle en crear un nuevo perfil. Vale, en el caso de que ya tengan un perfil en el mapa, lo pueden seguir usando. Simplemente van al gestor de mods y desactivan y activan los nuevos mods y ya. Pero pues en este caso pues voy a hacerlo como si no tuviera, como si nunca hubiera instalado el mapa, ¿no? Entonces, prueba 1.45, pongámosle. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Vamos a ir primero que todo al gestor de mods, aquí al engranaje arriba a la izquierda, para crear el perfil. Y a ustedes no les va a aparecer la expansión y el activador, eso es solamente para los clientes que tengan la suscripción al mapa. Y van simplemente a activar lo que viene siendo las bases del mapa. Le recomiendo dejar las bases en orden, como para, precisamente como para llevar un orden. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 en orden descendente, son 6 bases. Y después activan todos los DLCs, ¿vale? Entonces aquí tenemos DLC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 DLCs.
Okay, entonces simplemente vamos a dejar las bases arriba. Y los DLC siempre abajo. Recuerden dejar siempre los DLCs abajo al final. Los mods les recomiendo, si tienen mods externos, los primero les recomiendo que creen el mapa así nomás sin ningún mod externo. Si les funciona el mapa y todo, ya ven que les corre bien. Y ahí sí pueden empezar a experimentar y meter mods externos si lo desean. Y siempre los mods externos colóquenlos debajo del mapa y arriba de los DLCs, ¿vale? O sea, en medio de estos dos. Ejemplo, a ver, por ejemplo, un pack del Team Edition acá. Listo. Y ahí en medio de los dos, ¿vale? En esta ocasión, pues voy simplemente a crearlo así. Bueno, le vamos a dar en confirmar. Vale, estoy intentando pues hacer el video lo más explicativo posible, por decirlo de alguna manera. Lo más fácil, lo más digerible. Vale, aquí escogemos pues, las cuestiones del perfil, en fin, el camión que quieran. Bueno, nombre de la empresa, le colocamos aquí cualquiera. O sea, pues, ustedes le pueden poner el nombre que deseen. Importante, siempre el módulo del mapa. Primero activamos mods. Siempre, primero activamos los mods y después vamos a cambiar el módulo del mapa. Si lo dejan en Europa, van a aparecer en Europa y se les va a crashear y no les va a servir. Entonces, siempre cambiar el módulo del mapa a colombia.yondead.mbd. Importantísimo esto, ¿vale? Usar este un cloud si quieren usar la nueva, ¿no? En mi caso no, pues porque igual es un perfil que voy a eliminar ahorita. Simplemente es para hacer la prueba. Vaya, en mi caso va a meter al asistente, ahí ustedes pueden configurar si juegan con volante, con teclado, con como sea, en fin, ahí lo pueden ustedes ya configurar. Esperamos a que cargue y listo, ¿vale? Lo que les digo, la expansión pues y los packs de Ultimate Edition se van a actualizar en pocos días, a finales de este mes de julio. Entonces, probablemente cuando ustedes vean el video pues ya se han actualizado, pero bueno. Bueno, y aquí tenemos ya como tal para arrancar, ¿no? Entonces tenemos aquí las principales ciudades de lo que viene siendo la expansión. Algunas cosas no se han agregado y ahorita les voy a comentar un poquito de eso. No mucho, pero sí. Vamos les recomiendo iniciar en Villavicencio, que es donde más empresas hay y donde más concesionarios hay. O sea, para que puedan comprar distintos camiones. En mi caso, pues no voy a hacer el tutorial porque yo ya algo de tiempo en este juego, unas miles de horas, entonces pues como creo que no necesito hacer el tutorial, aunque realmente me la paso más en el editor que jugando. Realmente no es que lo juegue al extremo, pero pues sí, digamos que tengo conocimiento un poquito. Así que bueno, vale, como ven es muy simple. Lo que les digo, si ustedes tienen un perfil ya creado previamente, pues simplemente es cuestión de que activen los mods nuevos y ya, o sea, no tiene más misterio. Algo importante, por cierto, es que en esta actualización se cambiaron los nombres de la programación y quedaron con los nombres de las ciudades colombianas. Antiguamente estaban como europeas y en fin, había un rollo ahí, pero ya quedó ahora sí bien. Entonces pueda que algunos garajes ya no les queden funcionando si tienen un perfil antiguo. En todo caso, pues si algo, pues también les recomiendo crear un perfil nuevo, ¿vale? Porque esto ya se hizo. Entonces, por ejemplo, para la gente que utiliza algunos programas de generar cargas, ya les van a aparecer como tal los nombres de las ciudades colombianas. Toca hacer abreviaturas con algunos nombres muy largos porque la programación no deja meter nombres tan largos para las ciudades. Por ejemplo, Villavicencio aparece como Villao, pero bueno, eso ya depende, ¿vale? Entonces ya estamos acá simplemente, ¿vale? Como ven es muy sencillo, no tiene misterio. A través del launcher pues tienen toda la información, el launcher del mapa. Les recomiendo pues dejarlo ahí instalado y pues ahí les queda, ¿no? Bastante fácil. De hecho, pues ahí desde el mismo launcher se presta para que actualicen todo sin problema, ¿no? La expansión, en fin, el que tenga la suscripción y demás. Bueno, entonces como ven, pues ya aquí queda el mapa. Recuerden que pues este mapa se está desarrollando a escala 1-1, escala real. Entonces aquí tenemos desde el Alto de Nieblas hasta Villavicencio, Guayabetal, Quetame, Fosca, Caquetá, Zachipaque, Bogotá. San Raimundo, Suyo, Fusagasugá, lo que es el Boquerón, Melgar, Girardot, Guaynabito, hasta Ibagué. Y
Por supuesto, para los que quieran más contenido, también pues, aquí tenemos más o menos unas 12 horas de ruta. Algo importante es que por el lado de Chipaque se añadió carretera nueva. Para los que se pregunten, pues de pronto qué novedades trae también esta 1.45, pues se añadió un tramo de carretera nueva a lo que viene siendo Chipaque, se añadió un poquito más en lo que viene siendo, Villavicencio, incluso a nivel de lo que viene siendo la vía hacia Ibagué, también se anexó un poquito más de carretera a escala real. Esta parte aquí de Abasticos, todo esto, ¿no? Entonces trae algo de carreteras digamos, reeditadas a escala real. Y pues eso siempre viene bastante bien, ¿no? En fin, muchas cosillas por ahí. Así que bueno, todo esto no, esto no estaba antes, ¿no? Antes esto no estaba a escala. Y ya lo van a poder disfrutar en el mapa base. Bueno, ahora sí, como les comentaba, pues en total el mapa, la expansión actualmente por suscripción tiene alrededor de unas 36 horas de contenido de carreteras para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan adquirir, y en ese caso pues también descargarlo y demás, los que lo adquieran, para poder disfrutar de mucho más contenido. Una de las cosas interesantes también es que pues para los que compren la expansión y los packs de Ultimate Edition ya van a poder jugar online en la 1.45 con otra gente que no tenga los packs de Ultimate Edition, así que pues eso va a venir bastante bien, ¿vale? Todo esto que están viendo acá es nuevo, estos abasticos, en fin, hay varias cosillas, así que pues ahí les queda totalmente gratis esta base del mapa, compatible con la 1.45, con las últimas novedades del juego, etcétera, etcétera, totalmente funcional. Y bueno, lo que les digo, si desean más contenido del mapa, pues pueden adquirir la suscripción y ahí pues tener acceso a más cosillas, a más beneficios y demás, ¿no? Básicamente el video era ese, creo que no se me pasó nada, igual es mucha información por mencionar, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Entonces ya saben, muy fácil, esto lo pueden descargar tanto el Euro Truck Simulator 2, el demo, como es la base gratuita del mapa, las dos son gratis, lo único que necesitan es tener un PC, no sirve para Android, no sirve para Xbox, no sirve para PlayStation, no sirve para Nintendo Wii, no sirve para ninguna consola ni celular, simplemente para PC, y necesitan tener Windows 7, 8, 9, 10, 11, 8.1, ¿vale? Entonces, básicamente eso. Bueno, vamos a dejar el video por aquí. Ya saben que ahí están en el launcher y también en la descripción la información para que me puedan contactar en un dado caso. Recuerden que el soporte personalizado, pues para los archivos y eso ya es exclusivo para los que adquieran la suscripción al mapa. Pero bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima.